estado definiendo con el Eric Bucarito, el alcalde Eric Bucarito de la división, que es el lado, definiendo un programa que estamos empezando a desarrollar, dirigido a ustedes, a los medios comunitarios. Eso sabemos. En primer lugar, que los medios comunitarios son así huérfanos. Bueno, trabajan en el sur. Tienen problemas de legalización, tienen problemas de financiamiento, tienen una cantidad de problemas. Nosotros podemos ser diligenciar el tema de la legalización, son necesarios, pero también queremos hacer una red de comunicación con las emisoras comunitarias. El Ministerio de Relaciones Interiores es por excelencia un generador de noticias permanentes. No generamos noticias las 24 horas del día. Si no las generamos por la Policía Nacional, las generamos por el 6CPT. Si no las generamos en el SAGNE, las generamos en el SARE. Si no las generamos en el NT, las generamos en la misma todavía. Nosotros siempre estamos permanentemente generando noticias. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la seguridad ciudadana? Muchas veces la percepción de inseguridad es superior a la realidad, porque el medio privado lo que maneja es la noticia que le produzca dinero. E inclusive, al lado lo dicen a uno, pero lo que produce billete es muertito, la vaina, simplemente leer. Entonces, su misión va a la de informar e informar lo que les conviene, por el dinero, por la venta. Siempre la noticia, la necrofilia va a estar presente en la noticia privada porque es lo que le genera ganancias. En cambio, en el caso de los medios comunitarios, el manejo es hasta más responsable de la noticia y el manejo no es interesado en la generación de riqueza porque no es el fin de las emisoras. Por eso es que yo soy un convencido que si nosotros hacemos una gran red de emisoras comunitarias en todas las ciudades, enlazadas con el Ministerio de Relaciones Interiores, creando programas importantes, por ejemplo, como decir, bueno, todos los días a las 8 de la noche el noticiero de Relaciones Interiores en todas las comunidades. Uno les pasa por internet toda la información y ustedes en sus noticias, arranca, todo en materia de seguridad ciudadana, no, sin depender que ustedes saquen las noticias, ustedes quieran sacar también, es lo que quieran decir. Pero que hay una forma de comunicarle a la gente la realidad de lo que se está haciendo. Porque, les voy a poner un ejemplo. Ahorita en Venezuela, la reducción del delito a la fecha de hoy debe estar cerca del 40%, 30 y tanto%. Pero sigue habiendo una sensación de que nos estamos matando en cada esquina. Usted no puede salir y montarte un topo que lo atraca y lo mata. Nosotros no decimos que no existe un problema de seguridad. Claro que existe, pero va a tales proporciones que yo, bueno, va el 30% y sigue habiendo un problema de delito. Pero nadie dice lo que se ha hecho y nadie dice que ha reducido el delito. Esperan que ocurra un homicidio, esperan que ocurra un secuestro, esperan que ocurra cualquier cosa y sobre eso montan una notición que pareciera que es que no estamos haciendo absolutamente nada. Por ejemplo, nosotros tengamos al Táchira en cero secuestro, que eso es un récord. Llevamos año y pico, hace un año, cero secuestro en el Táchira, cero secuestro en el sur. El gran estado donde el secuestro es una cosa de todos los días y agarra tanto. Hemos ido avanzando. El sistema de patrullaje inteligente, cuadrante, apenas está empezando. Nosotros tenemos como 6, 7 meses empezando a hacerlo por estado, por municipio, por espacio. Es un sistema que en la medida que ese sistema vaya cogiendo fuerza y la gente se sume en el esfuerzo, la gente participe, llame, exija,